Esto es. A ver, acá seriedad, porque acá hay un tema turbio de por medio. Tranquilidad. Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad. Porque este es un tema serio, 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 ¿eh? Después vemos lo de la OneCoin, después vemos unos videos de cosas de anime y todo. Pero tranquilidad, respeto. Que nada, quiero decir que todo lo que voy a decir ahorita, si yo lo hubiera visto hace como 3 años, sí diría, ese güey es un completo estúpido que se quedó en el viaje. O sea, sí lo diría porque sé perfectamente cómo van a pensar de mí muchos al momento de desarrollar este tema. Mierda, me he equivocado. A vos nomás te he pasado mis fotos. ¡Ricardo! ¿Qué? Mierda, me he equivocado. A vos nomás te he pasado mis fotos. ¿Qué? ¿Y esa peruaneada? ¿Pero cómo querés que tome seriedad si hay una peruana diciendo? Sí, es el del video de... ¿Tres pajits? ¿Tres pajits? ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Ricardo Arturo González Méndez, o mejor conocido como Rix, nació un 5 de abril de 1991 en la Ciudad de México, iniciando a crear contenido en la desaparecida plataforma de videos cortos conocida como Vine. Rix contaba en esta con más de 600.000 seguidores, los cuales lo seguían. ¿Por qué le está dando un beso a MP3? ¿En qué momento es buena idea darle un beso a MP3? Por su humor absurdo. No, mi amor, es que neta tengo muchos problemas. O sea, me está yendo la chingada de la escuela. No me ha bajado como en 15 meses. Tengo pene. Ay, mi amor, es que siempre me hacen lo mismo. Ya te había dicho como 3 veces que no podía. Te amo, mi amor, te amo. Ay, yo más. Sumado a la forma de reaccionar de la gente ante sus acciones o preguntas. Disculpa, ¿tiene anillos? ¿Vibradores? Para el pene. ¿Saben lo que quiero comprarme? El anillo que usa Yuta de compromiso con Rika cuando va a activar su dominio. ¿Será muy gay comprarlo? ¿Un vibrador? No, no me voy a comprar un vibrador. ¿No? ¿Y pues no le parece irónico que vendan cigarros en una farmacia? Logrando en esta plataforma... Qué pena, bro. Qué triste, hermano. Forma gran reconocimiento y fama, conociendo también dentro de esta otros influencers con los cuales formaría amistad, entre los cuales podemos resaltar a los creadores Juca y Juanpa Zurita, motivo por el cual y a raíz de esto decidió probar suerte en YouTube un mayo de 2014, subiendo principalmente videos de retos, taxi vlogs, resaltando los videos Si me haces reír te pago. Fui a los 15 videos de... Estos son los... Este no es el Fede Vigevani o algo así. Retos, taxi blogs, resaltando los videos Si me haces reír te pago. Fui a los 15 de Rubí, llamadas falsas frente a desconocidos, entre muchos otros. Si tuvieras 3 deseos, ¿qué pedirías? Perdón. 3 deseos. Mamita. No. Para 2000. Ay, pero son todas igual, hermano. Pero uno intenta que se salve alguna, la concha de la madre. 15 Rix ya había logrado mudar a gran parte de sus seguidores de Vine a su canal de YouTube. ¡Coscu! Yo lo conozco. Lo que sumado a los seguidores que iba ganando en esta plataforma, rápidamente lo convirtieron en uno de los youtubers más grandes de México, colaborando con varios de sus amigos de Vine quienes se habían pasado a YouTube debido al inminente cierre de esa plataforma, así como también con otros creadores de la misma YouTube, artistas y famosos en distintos videos, entre los cuales podemos resaltar se encuentran Dana Paola. ¡Qué buena que está Dana Paola! ¡Buah! ¡Dios santo! ¡Qué mujer! ¡Ah, amigo! ¡Viva México, cabrones! Hola, gordita. Vengo a despedirme ya que mañana parto a Melbourne por el doctorado. No te podré ver ya que debo dar una serie de cátedras como parte del proyecto y tu stream calzan con el mediodía canguro. Vas a caer. Buena suerte, Harry. Ojalá te recibas, ganes mucho dinero y me puedas hacer rico a mí también. ¡Vamos arriba, eh! ¡Vamos arriba!
Alex Sintek, NC Davo, Just Stop, Luisito Comunica, entre otros, logrando amasar más de 2 millones de suscriptores en YouTube. Disfrutando del éxito ligado a los viajes, fiestas y dinero que esto trae, las redes sociales son lo mejor que me ha pasado, decía. Mientras esta exposición mundo de apariencias y donde todos empiezan a endiosarte, poco a poco lo alejaban del mundo real. Entonces cuando la gente me pregunta, Rix, ¿por qué crees que la Tierra es plana? Yo se stop, sí o no, gorda. Yo stop ya califica como MILF, ¿no? O sea, tal cual, hermano. Sí, yo stop, sí. 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 Acá es tal cual, hermano, tal cual. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que la Tierra es redonda? Claro. Me parece increíble. ¿Por qué vos crees que es redonda? Claro. Quiero ser víctima de Just Stop. Why so serious? A ver, claro. Empezar, o sea, somos un, o sea, planeta, ¿sabes? Plano. Si están... Claro. Claro, hermano. Tal cual, hermano. Ridículo, ¿por qué lo ridiculizan tanto? Busca todos los videos y todo el esfuerzo que hacen en ridiculizar esta teoría. ¿Por qué si ya es tan ridícula le echan tantas ganas? Creo que... Tal cual, hermano. Que sería ilógico pensar que nosotros estamos en nuestra casa, nada más resguardados y tratando de cuidarnos y poniéndonos una tele en la boca. Gracias por suscribirte, Sabandija. ¡Batman! Gracias por los 27 Batman meses. ¡Batman567, just resubed for 27 months! Hola, gordita morbida, locura. Este cabrón inventó el Onas Probandi. Un chingo de gente tratando de salvarnos. Ahí también el tema de que la persona que está detrás de la vacuna sea Bill Gates, que ni se graduó, ni es médico, y que infectaba, o sea, que literalmente Windows era un tema de virus y antivirus y... Tal cual, hermano. Tal cual. Y así quieren que los dejemos de llamar changos. Tal cual, hermano. Tal cual. Y él se hizo muy rico a través de los virus que existían en Windows, porque él conspiraba, por así decirlo, con los antivirus para crear virus, desarrollarlos y venderlos. Tal cual, hermano. Y Luisito viéndolo como si estuviera en una plática de Einstein XDXDXD. Mi tío borracho en la cena de Año Nuevo. Bill Gates está detrás de todo. Tío, pará, estamos comiendo. Nos quieren matar a todos. Quieren saber dónde estamos. Tío, trabajás en una panadería, ¿no? A todos le chupa un huevo lo que hace. Nos tienen vigilado. Hay un microchip acá, hermano. Hay un microchip. Estamos todos controlados. Tío, pará. Tranquilo, tío. Es la solución. Tal cual, hermano. En el año 2020, el mundo en general estaba atravesando una crisis que marcó un antes. ¿Sale a hacer una orgía en Budapest? Yo tiro preguntas. Responden. Yo tiro preguntas al azar para el chat. Antes y un después en la historia moderna, y es a finales de este mismo año que Rix en redes sociales empezaría a dar conspiranoicas opiniones acerca de lo que él llamaba plandemia, algo que solo terminó de explotar en el podcast de Luisito Comunica, al cual este sería invitado, dando declaraciones bastante polémicas, no solo acerca de la crisis que el mundo estaba pasando, sino también acerca de... Y Luisito como... Tal cual, hermano. Tal cual. Tal cual, hermano. Se me rompió el frenillo, ¿qué puedo hacer? Ya salió mucha sangre. ¡Ay! ¡Ah! ¡Locura! De otros temas delicados entre los que se encontraban el 11 de septiembre y por supuesto la tierra plana, generando esto gran controversia en las redes sociales, la gente atacando incluso a Luisito Comunica por darle espacio a opiniones tan pendejas. Algo que debemos recalcar acerca de este punto en la vida de Rix es que para los años 2018, 2019 y 2020, este había perdido gran parte de su relevancia en redes, lo que después de estas declaraciones harían que se lo conozca como el amigo terraplanista de Luisito Comunica. Rix defendiendo a toda costa su equivocada opinión. Quedar como ignorante ante miles de ignorantes es en realidad un honor.
Tal cual, hermano. Tal cual, hermano. Tal cual, hermano. Yo tengo una frase que la llevo marcada muy a flor de piel. ¡Diego! Para el que se rompió el frenillo, no te resistas. No vayas al doctor ni nada, pon toda tu concentración en aprender la técnica inversa. Te lo voy a decir. Cuando el tonto se queja, el sabio se masturba. Cuando alguien te diga que hace las cosas mal y te eche las cosas en cara, vos masturbate. Me parece que es la mejor forma de encarar la vida. ¿Entendés? Enfrente de él, no sé. Eso depende de ti. Diciendo cosas como que era un honor quedar como ignorante ante miles de ignorantes o que los intentos de ridiculizarlo solo reforzaban más su punto de vista, esto último en referencia al video que el youtuber Dallas Review le había hecho, creando además un OnlyFans de conspiraciones. ¿Ah, qué? ¿Se puede hacer eso? ¡Diego! El tonto grita, el inteligente calla y el sabio se masturba. Gracias, chaval, el sangrado paró. Voy a hacer un OnlyFans en el que lo único que vamos a hacer es estar todos nosotros mirándonos cara a cara. Y tú no puedes saber si me estoy masturbando, si estoy jugando al ajedrez o si me estoy jugando un partido de FIFA para ascender a primera. Tal cual, hermano. Tal cual. En el cual, a pesar de no haber accedido a su contenido, estoy seguro que se dedicaba a compartir opiniones acerca del por qué la pedofilia en algún momento sería legal, ya que según él a la élite esto le convenía. El por qué la pedofilia en algún momento sería legal, ya que según él a la élite esto le convenía. Tal cual, hermano. O sea, desde mi punto de vista, lo que quiero decir es que esta es una tradición satánica o una festividad que introdujeron al público, así como la Navidad, así como Santa, que Santa... ¡Familia! ¡Traje un niño! ¿Es mentira? ¡Papá trajo un niño! La familia pobre. Niños, este año no habrá niño. Puro sato. Porosato. ¡Diego! Los pobres se los roban. Santa es anagrama de Satán y le gustan los niños. Santa, anagrama de Satán. Tal cual, hermano. Y se lo sienta en las piernas y entra por la chimenea todo incendiándose. ¡Diego! ¡Diego! Este debe pensar que el SIDA fue creado por Steve Jobs y fue propagado por un africano homosexual cuando se culió un simio. ¿Qué? Además que hizo esto solo para evitar que haters y gente chismosa puedan acceder a su contenido, cerrando de esta manera su 2020, pero no saliendo... Gibel es un anagrama de Belgi. Vaya locurón, chaval. Yo creí que era un video serio. A ver. Es Tommy the Black. Del ojo de la tormenta, ya que en 2021 pasó... Nunca me ha gustado empezar un video diciendo que no sé cómo empezar el video, pero genuinamente no sé cómo empezar este video. ¿Por qué todos los videos así arrancan con un... ¿Por qué? ¡El de Virus también! Fue un... Entonces, solo voy a empezar a hablar. Hace unos años salí de antro con unos amigos. Era un grupo de amigos con el que usualmente salía de fiesta, de antro. Prácticamente todos youtubers, personas que conozco desde hace muchos años. Y tomé mucho esa noche. Un par de mis amigos ofrecieron a llevarme a mi casa después porque estaba muy borracha. Recuerdo pocas... cosas a partir de ahí. Recuerdo que vomité de camino. Recuerdo que llegamos a mi edificio y que
Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche, se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado. Mis otros amigos se fueron y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, que Rix se iba a ir, entrar a mi cuarto, como que quitarme mi jumper y meterme a la cama como... ¿El qué? ¿Qué es un jumper? Para irme a dormir, y lo... ¡Simba! ¡Diego! Hola, abuelito. No quiero arruinar el mood del stream. Simplemente decirte que están siendo momentos muy duros en mi vida y que tus streams me animan mucho en las noches y me distraen de todo lo malo. Gracias, gordita. Vamos arriba, Fremi. Vamos arriba. Todo el chat te apoya. Vamos arriba y se sale. De todo lo malo se sale, ¿eh? ¿Sabes qué es lo bueno de la tormenta? Que después siempre sale el sol. ¡Vamos arriba, eh! Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. El 22 de enero de 2021, a raíz de una historia de Instagram de Rix que preocupó a Nat Campos, esta subiría un video donde relataba cómo Rix hace unos años había abusado de ella, esto aprovechando que se encontraba en un estado de inconsciencia, despertando al día siguiente increpando a Rix por lo sucedido, contándole a sus amigos de lo acontecido, varios de estos restándole importancia, llegando a tal punto que incluso una de sus amigas hizo un chiste al respecto, motivo por el... ¿Te imaginas que le cuenta a la amiga que la abusaron y la amiga le pregunte, ¿y te gustó? Bro, don't do that. Don't do that, come on. Don't do that. Cual esta decidiría recurrir a su agencia para contar con ayuda profesional, agencia de la cual también formaba parte Rix. Está viendo aquí una actitud que la sorprendió, pero sobre todo la decepcionó. Pero no sé, era una persona que estaba en una posición de poder ayudarme, de poder hacer algo, de que pensé que podía acercarme con esto y que podía ayudarme. Y solo recibí como, no sé, como esta propuesta de decirme, ok, vas a querer hablar de esto y como que, ok, decirlo y ver qué pasa y como que sacarlo o vas a querer como que enterrarlo. Le dije, no sé qué quiero hacer, o sea, me acerco a ti también porque no sé qué hacer con esto. Y en ese momento, el primer pensamiento que se me vino a la mente fue, no sé si quiero que me conozcan por esto, no sé si quiero hablar de esto públicamente. Mis amigos no me escucharon, como que lo recibieron y como que lo almacenaron. Y no sé, una parte de mí dijo como, ok, si las personas más cercanas a mí lo ven como algo tan tranquilo y tan normal, ¿por qué el mundo lo vería distinto? Empezando a sentir... Pasa, es un tema heavy, boludo. Hay un loquito en el chat que puso, si querés lo mando a matar. Por suerte tenemos algunos que son tranquilos acá. Me alegra que en el chat haya gente que esté muy tranquila. Sentir por esto que tal vez ella estaba mal por sentirse así, ya que todos a su alrededor no lo tomaban tan mal, ella tomando la decisión de callarse para no afectar su carrera y por la pena que le causaba contarle esto a sus familiares. No, el abuelito. Qué horrible, boludo. También porque sentí tanta, como que, tanto rechazo. Me daba mucho miedo quedarme sin amigos. Me daba mucho miedo quedarme sola. Y hoy que lo digo suena estúpido, pero no tienen idea de las cosas que sentía cuando empecé a aceptar campañas para no verme afectada monetariamente, para no verme afectada laboralmente, en las que estaba él y en las que todos, incluso personas que sabían, estaban comiendo con él en el comedor y yo tenía que estar encerrada sola en un camper. Como que me sentía muy, muy sola y que nadie... ¡Qué hijo de puta! Y esos amigos, lo que pasa es que muchas veces tratás de ver amigos a gente de redes sociales y como yo les conté muchas veces, amigo en la vida tenés tres o cuatro tenés amigo en la vida. Amigo de verdad, gente que te pasa lo heavy, vas y le decís, me pasa esto.
Gente normalmente pasa de... Todos usamos muy a la ligera la palabra amigo, 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 amigo. Pero amigos son tres o cuatro, boludo. ¡Diego! Nosotros somos tus amigos, por osar. Amigos no, son personas a las que forman una parte muy importante de mi vida, porque yo lo dije siempre, sin ustedes yo no sería nadie. Yo les estoy totalmente agradecido por todas las cosas que hacen por mí todos los días, pero no somos amigos. Y ustedes no me tienen que considerar a mí como un amigo o como alguien importante para tu vida. Soy una persona a la que ves nada más. Amigos son los que se ríen incluso en tus malos momentos para darte algo de felicidad en momentos así. Eres mi puta. ¿Qué? ¡Diego! ¿Y quién dijo que eres mi amigo? Maldito Alucin. ¿Alucin tú? Que a nadie le importaba. Eso como que a nadie le importaba lo que había pasado. Yo te considero mi enemigo. Bien hecho. Bien hecho. Y vamos a tener nuestra guerra. No somos tus amigos, abuelito, por osad, por osad. Actuando de manera normal con su trabajo y asistiendo a eventos donde también se encontraba Rix, trabajando para salir adelante pese a lo que sentía, convenciéndose a sí misma que lo que pasó no era importante. Tu amistad es comprada, gorda puta. También es verdad. Menos así era, hasta que conoció a Simón Vargas. ¿Este no es el de Morat? Un integrante de la banda Morat, con quien esta formaría una relación y le contaría lo ocurrido con Rix, este mostrando una gran indignación con lo ocurrido, siendo de las pocas personas que la apoyaron, revelando que Rix en sus momentos de ebriedad era alguien obsesivo y obsceno con ella y muchas otras chicas más a pesar de no ser parejas suyas. Yo le decía a mi madre que moderara a mi amigo y lo tenía planeado visitar a Uruguay y ahora me dices esto. Me haces sentir como un mejichango por osad. ¿Qué? Contando una anécdota de un viaje que habían tenido en la que estas actitudes se verían nuevamente, pero esta vez no con Nat u otra de las amigas de Rick, sino con la propia madre de Nat Campos. ¿Qué? Un día, el borracho, alrededor de mis amigos y de una persona de esta agencia, empezó a intensear a mi mamá. Empezó como a decirle que lo llevara a dormir, que por favor lo llevara a su cuarto. Y cuando le dijo, me voy a ir a masturbar pensando en ti. ¡Dios! ¡Dios! A ver a la mamá. Bueno, a mi ex le pregunté una vez cómo estaba su mamá y me bloqueó. Tengo acá psiquiátrico, yo acá también. Acá tengo un par de psiquiatriños. Fue cuando interfirieron las personas de nuestro alrededor, cuando alejaron a Rix, cuando lo sacaron, lo llevaron a su cuarto y cuando yo dije... Ok, hasta aquí. Está hablando con su agencia nuevamente, diciéndoles que esto no podía seguir así por el bien de ella, su madre y otras chicas, miembros y trabajadoras de esta agencia. Lo que pasa es... lo que hizo esta mina fue como decir, bueno, te dejo pasar esta. Pasamos acá. Adriado, gracias por 2 meses. O sea, Adriado 21, just resubé. Pasamos por acá, months. Ya está. Bloqueamos esto. Pero el tipo seguía, voy, seguía y seguía y seguía y seguía. Eres lo que comes, por eso yo soy la mera verga. Yo le escribí a mi ex para preguntarle por su hija y me hizo el Juan Guarnizo truco. ¿Qué?
las cuales le confesaron experiencias similares con Riggs, estos diciendo que tomarían cartas en el asunto, sin embargo no haciendo nada al respecto pese a su palabra, siendo una actitud repetitiva por parte de estos. Presentando Nat cansada de la situación, su renuncia formal ante su agencia, ellos diciéndole que iban a correr a Riggs para que esta no renuncie. Lo que pasa es que... está bien como mina que hagas eso, boludo. Ella de igual forma renunciando, la empresa de igual forma echando a Riggs, este mandando ocasionalmente mensajes vagos de disculpas a Nat, quien para este momento... hijo de puta esto... estaba recibiendo el testimonio de otra persona más que pasó lo mismo con Riggs, tomando la decisión de alzar la voz después de asistir a la marcha del 8 de marzo de 2020, reuniendo durante este tiempo el apoyo de más y más personas a las cuales contaba su situación, las cuales le impulsaron para que cuente lo sucedido a su familia, haciéndolo finalmente, estos apoyándola y dándole palabras de ánimo, hablando también con una diputada la cual ayudó a Nat a presentar el caso ante la fiscalía, iniciando de esta manera un proceso legal en contra de Riggs. Finalizando todo esto, después de ver una historia de Riggs la cual la asustó y por el cual hizo este video, se dice que las historias por las cuales Nat se asustó fueron unas que Riggs subió después de una discusión con su pareja, motivo por el cual este incluso había abandonado la casa de Riggs, y esas historias serían estas. O sea, si está abierto, creo que me van a tener que suturar, poner costuras, pero bueno, ya les contaré, amigos. Bueno, amigos, así estoy, como pueden ver, fui al hospital y me gustaría saber si ustedes saben dónde está Ana, que le puedan mandar mensajes, que la puedan arrobar para que se comunique porque no sé a dónde fue. Si alguien sabe de Anita, que ya no está en la casa y no sé a dónde fue, no me avisó, porfa, 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 búsquenla, arrobenla, díganle que le estoy buscando, que es para algo importante, es para algo de este tema. Y para saber qué hacer. Algo que después del video de Nat, la pareja del youtuber Rayito y amiga de la pareja de Riggs confirmaría mediante una historia de Instagram donde contaba cómo luego de Riggs golpearse a sí mismo con un ukelele para que su pareja no se fuera, esta se contactó con ella para contarle lo sucedido, hablando con Riggs y siendo insultada por esto, el propio Rayito dando aval de lo sucedido en un tweet donde además mandaba su apoyo a Nat Campos después del video, video al que Riggs respondió tratando de adjudicar todos sus problemas con el alcohol, diciendo que no se acordaba de lo sucedido la noche que supuestamente abusó de ella. Más con él, pues después. ¿Qué dice esto? Ya me había distanciado de T-Rex en el momento en que le faltaste el respeto a mi esposa. Pero con lo que le hiciste a Nat Campos te pasaste de verga. Ojalá me hubiera enterado antes. Qué decepción haberte tenido como amigo. Qué triste darte cuenta que la gente con la que te rodea no tiene límites y nunca termina de conocerla. Te quiero mucho, Nat Campos. Del video, video al que Riggs respondió tratando de adjudicar todos sus problemas con el alcohol, diciendo que no se acordaba de lo sucedido la noche que supuestamente abusó de ella. Bueno, amigos, como muchos saben, el día de hoy, bueno, por si no saben, fui acusado de abuso sexual y pues quiero dar mi versión, que yo sé que tal vez no tenga nada de credibilidad hablar yo en estos momentos por el tema de creerle a la víctima, que de hecho yo apoyo el tema de creerle a la víctima. Pero en este caso quiero decirles cómo pasó. Fuimos a un antro, un grupo de amigos, cada quien llegó por su cuenta, tomamos, cada quien tomó por su cuenta, y en algún punto Nat y yo nos fuimos a su departamento. Al día siguiente nos despertamos y ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó en la noche. Confirmando también lo sucedido con la madre de Nat Campos. Pero nos seguimos llevando por un tiempo, hasta que, como ella cuenta en su video, en un viaje en Las Vegas, yo estaba en estado de ebriedad. Y ella estaba ahí presente con su mamá. Ella y yo ya nos llevábamos, tengo conversaciones de esas fechas donde ya nos llevábamos bien, hay fotos, hay historias. Pero bueno, como les comento, le dije algo muy naco a su mamá, yo en estado de ebriedad, que no es un argumento, una justificación. Amigo, para defenderte así, no te defienda, hermanito. Para nada, simplemente les comento. Y a partir de eso, pues me dejó de hablar. Pidiendo disculpas a Nat por lo sucedido y la gente involucrada en esto, repitiendo que no se acordaba nada de esa noche, siendo según él un error de ambos. Varios amigos de Riggs poniéndose del lado de Nat Campos después de ver esto e indignados por lo sucedido, además de orillados también porque varias personas los estaban atacando, diciendo que cualquier creador que haya aceptado colaborar con Riggs o sus amigos eran igual o peor que este. O sea, creo que Nat lo hizo muy bien por haber alzado la voz. Me imagino el peso que se ha de haber quitado encima. Y qué bueno que se convirtió en una voz de
de que sí se puede, de que no haya ninguna otra mujer que pase por esto y que ninguna otra mujer tenga que sentirse así. Entonces, qué chido, Nat. Rix no solo quedándose solo a raíz de todas sus acusaciones, sino que también siendo detenido el 25 de febrero por el delito de tentativa de violación agravada a Nat Campos, este declarándose inocente al momento de ser aprehendido, pasando más de 5 meses en detención preventiva durante todo lo que duró el proceso, siendo finalmente condenado a 3 años de prisión, los cuales luego de un recurso abreviado donde este llegó a un acuerdo con la víctima no tuvo que pasar, siendo este acuerdo uno económico, en el que este tenía que pagar a Nat un monto de dinero que se desconoce de cuánto fue, además de pagar también la suma de 30 mil pesos mexicanos o 1,754 dólares a tipo de cambio de hoy, para ser liberado, Nat comprometiéndose a repartir el dinero obtenido por esto entre 4 organizaciones de apoyo a mujeres víctimas de casos similares al suyo, terminando de esta manera la historia entre Nat Campos. Pregunta. Yo creo que si la víctima está de acuerdo en aceptar el dinero, la víctima es ella, no los demás. ¿Vos qué pensás? Campos y Rix. Pero sí, sí me siento satisfecha, me siento distinta, me siento cambiada y siento que esto marca el final de un capítulo y de muchos años de mi vida. De mucha lucha. A tal punto escaló la debacle de Rix que incluso en sus redes llegó a dedicarse a vender su colección de té. Yo no sé bien los precios y más porque la mayoría están usados. Ustedes propónganme cuánto por cuáles y así los vendemos. Gracias. Los únicos que son nuevos son los de Travis Scott. Los usé solo en el interior para un unboxing. Y los Nike Día de Muertos. Todos son originales. Tenis tratando de regresar a crear contenido, sin embargo no pudiendo hacerlo, puesto que además de las plataformas, sus mismos usuarios le habían cerrado las puertas, siendo exiliado en su espacio seguro, aquel donde la gente no le puede recordar lo que hizo, pasando a lo largo de su historia, de ser Rix el creador de contenido, a Rix el amigo conspiranoico de Luisito Comunica, y finalmente a Rix el abusador. Pendejada, puro pinche Rix en el cantón, y eso que me caga Rix como personaje, güey. O sea, Rix era de los que me... Ya ves que el vato se salía a molestar a la gente, güey. Con los Vines. Con la pura cara de... y no les quitaba el celular y así. Güey, yo decía, este pendejo, qué pedo, güey. Y sigo pensando, güey, ese contenido es una mamada. Para mí, pues, no me gusta. Pero sí fue una pendejada por lo que lo metieron a la cárcel, güey. Qué pendejada, güey. O sea, ¿tú crees que es pendejada el fallo legal o la forma en la que los youtubers como la comunidad de compañerismo de trabajo lo trató? ¿O en sí de que todo el asunto? Todo, pinches vatos, mierdas a la verga, todos. Neta, güey, si a mí me pasara eso me daría mucho coraje. La morra esa no vale verga, la morra esa. Más recientemente y a raíz de la repercusión que ganó el cantante Danny Flow, se viralizó un clip de un podcast donde este hablaba de la situación de Rix y mostraba su apoyo hacia él y su desacuerdo con Nat Campos y el feminismo, acusando a la gente a este de minimizar la violencia contra las mujeres y cancelándolo luego de encontrar rimas de él en batallas de rap y canciones de este, donde hacía apología a mantener relaciones con menores de edad. A mi hija no la toco, pero sí a sus compañeras de la secundaria, decían una batalla de rap hace algunos años, y es en su propia canción Qué Rollito Primavera, donde se puede encontrar la rima: si ya tienes 16 y no te agüitas, no me agüito, está subiendo. Y este random está igual de pendejo que Rix. Si ya tienes 16 y no te agüitas, no me agüito. Y da hace apenas algunos meses, teniendo que dar disculpas por estos acontecimientos, comprometiéndose además a informarse más sobre el tema y buscar formas para que su plataforma esté alineada con sus valores como persona. Dani, tenemos que hacer una rima tranqui. Tranquilo, tiene 16 y no te agüita, no me agüito. Pero Dani, confía que esta pega. Dando estas disculpas un mes después de haberle comentado a Rix en un post de Instagram. ¡Welcome back!
Scram. Welcome back, siendo esto todo lo que sabemos de la historia y los sucesos desatados a raíz de la historia y todo lo sucedido en torno a Riggs hasta ahora. Actualmente Riggs dijo que subiría nuevos videos probando suerte en la plataforma de TikTok, aún contando con gente que lo apoya, pero no siendo suficiente, ya que como vimos en esta historia, este nunca volverá a ser lo que fue, pero como él mismo dijo, las redes sociales son lo mejor que le ha pasado y actualmente son lo único que tiene. ¿Por qué quiero que me comenten y me likeen? Porque los likes generan dopamina. ¡Sí! De hecho, amigos, inventé una canción que dice viva la dopamina, viva la dopamina, viva, 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 ¿qué es lo que viva? Pues la dopamina. Ey, epa, epa. Ay, Dios santo, vaya cringe. Es todo. Mato. Es todo. ¡Amo Elden Ring! ¡Video mierda! Ese video va a ser mierda. A ver, quiero ver el video de la OneCoin. Bueno. Primero, sacaron canción nueva. Pero igual quiero ver este. Una papa. Es igual.